Buenas tardes, bienvenidos a NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Esta es nuestra emisión de hoy, martes 19 de abril del año 2016. Una invitación para que visite nuestra página web www.noticiasnbc.com. A continuación, les presentamos los titulares de hoy. Entidad privada de Bogotá detecta millonarios contrabandos de energía en la ciudad. No pagaban este servicio a empresas de gran músculo financiero, entre ellas clínicas, trilladoras, haciendas y supermercados. Preocupación entre las autoridades por altos niveles de accidentalidad. Anuncian medidas. Policía dispuesta a convenio con el municipio para ampliar planta de guardas de tránsito. Proyecto vial Sotará Aeropuerto Zaragoza asegura recursos al ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo. Para mejorar sus condiciones de vida y asignarles nuevos trabajos, la Administración Municipal inició censo de recicladores y recuperadores ambientales. Ampliamos las noticias. Empresas municipales sigue adelante con su plan de normalización en lo que tiene que ver con el servicio de energía. Se ha contratado a una empresa bogotana y se han descubierto varios fraudes de grandes empresas que están afectando los intereses de nuestra entidad. Dentro de su programa de normalización, Empresas Municipales contrató con una entidad de la ciudad de Bogotá la revisión de usuarios de servicio de energía que busca descubrir las conexiones fraudulentas. Se trata de la firma Telmetergy, que ya ha mostrado los primeros resultados. Bueno, la verdad, en este momento estamos adelantando un proyecto muy importante, que es la revisión de usuarios que tienen un mayor consumo, que son de más representativos para nosotros, y hemos detectado usuarios lamentablemente con fraude, y esto es una situación que se está normalizando. A esto le estamos trabajando muy fuertemente en la empresa. Según conoció NBC Noticias, el número de fraudes es alto y entre los infractores aparecen clínicas, supermercados, trilladoras y hasta multinacionales. Bueno, la verdad es que uno pensaría que empresas que tienen nombre, a veces hasta a nivel mundial, no podrían estar haciendo este tipo de cosas, pero lamentablemente hemos encontrado fraudes significativos, importantes, pero que la población sepa que estamos llegando a todo lado y que este trabajo, por la dimensión que tiene, por la complejidad que tiene, este trabajo no lo estamos haciendo al interior de la empresa, este trabajo se está haciendo con un personal experto contratado directamente desde Bogotá. El programa de normalización, que ya ha dado los primeros resultados, continúa respetando el debido proceso. Porque esto es un proceso muy delicado. A cada cliente, independientemente del estado en el que lo encontremos, nosotros como empresa sí le tenemos que reconocer el debido derecho al proceso. Entonces nosotros no podemos, después de que no se haya agotado el proceso, unas conciliaciones, unas denuncias ante fiscalía, nosotros no podemos dar información acerca de estos usuarios, pero estos usuarios, ellos ya saben quiénes son. Pasando al tema de la accidentalidad, son escalofriantes las cifras que entregan las autoridades frente al tema del índice de accidentes que se registra en este año 2016 en nuestra ciudad. Se analiza la situación y no se descarta tomar determinaciones en las próximas horas. El año pasado, César, fueron 21 muertos en todo el año, en el 2015, y lo que ha corrido el 2016 vamos en 12, o sea que ya estamos superando la cifra, y esto para nosotros es muy grave, sobre todo que el Ministerio de Transportes y los entes de control están pues con los ojos puestos en la Secretaría de Movilidad sobre el tema de la ingesta de licor, sobre el tema del exceso de velocidad, la imprudencia. Y, en fin, unas características que son buenas medirlas. Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muertes violentas en Colombia, mientras que el conducir embriagado es la primera causa de los accidentes. Sí, señor. El licor es la principal causa de accidentalidad y de muertos en las motocicletas. Por eso, César, he solicitado respetuosamente a la Administración Municipal y lo vamos a volver a hacer, y es la restricción de motos. Señalización, semaforización, mayor número de guardas y terminal de transportes serían la solución a la problemática.
Sí, señor. El licor es la principal causa de accidentalidad y de muertos en las motocicletas. Por eso, César, he solicitado respetuosamente a la Administración Municipal y lo vamos a volver a hacer, y es la restricción de motos a partir de las 12 de la noche. Sobre el mismo tema, la accidentalidad que este año ha cobrado la vida de unas 12 personas en la ciudad de Cartago, hablamos con el comandante del Distrito de Policía. Él tiene también una propuesta para colaborar en el control del tráfico en nuestra ciudad. Controles conjuntos entre tránsito y policía y el concurso de los establecimientos públicos propone la autoridad policial como fórmula para reducir los accidentes de tránsito en Cartago. ¿Cómo hacemos para que estos establecimientos, donde hay mucha afluencia de público y que realmente quedan muy hacia la orilla de la vía, pues a ver cómo se pueden reubicar, o que los mismos establecimientos pues ayuden al control de las motocicletas, sobre todo que son los que se apostan al lado y lado de la vía? Eso creería que nos va a ayudar a minimizar. Igualmente la señalización que hay que colocar en sobre la vía en estos establecimientos donde realmente la afluencia de público, sobre todo los fines de semana, es masiva, pues por su característica del negocio, creería que con eso vamos a minimizar mucho el tema de accidentes de tránsito. El oficial señaló que se espera la firma de un convenio con el municipio para que la policía pueda reforzar la labor de los guardas de tránsito. Policialmente nosotros no tenemos la idoneidad o no tenemos las herramientas para poder actuar en tema de tránsito. Para eso nos corresponde hacer un convenio con la administración municipal, que está pues se han hecho algunas reuniones con el fin de qué manera al menos unos 10 policías pudiesen pasar igualmente a tránsito y transporte acá de Cartago, y así poder, digamos, aumentar el pie de fuerza y tener una mayor cobertura en la ciudad. Creería que hasta que no se firme este convenio, pues difícilmente podremos nosotros actuar. Lo que hacemos es acompañar a los guardas de tránsito en algunos procedimientos que ellos hacen, que realizan, pero realmente eso es lo que en este momento como policial podemos actuar. El secretario de Movilidad y Tránsito ha dicho que en la semaforización, señalización, guardas de tránsito y terminal de transportes está la solución al tema de la accidentalidad en la ciudad de Cartago. Las cámaras de NBC Noticias han hecho un recorrido por diferentes sectores de la ciudad de Cartago y lamentablemente hay varios semáforos que no están en este momento en servicio, por daños o simplemente por alguna otra circunstancia. Es el caso del semáforo que está localizado en la carrera cuarta con calle segunda. Esto es la entrada desde la variante proveniente de la ciudad de Pereira hacia el centro de nuestra ciudad. Otro semáforo que hoy está fuera de servicio es el de la carrera cuarta con la calle 16. Un cruce por demás muy peligroso porque allí hay tres vías que se cruzan y obviamente esto genera mucho más caos en la parte del tráfico vehicular. Y también está en este momento fuera de servicio el semáforo localizado en la carrera tercera con la calle 16. Como dicen siempre, antes de instalar nuevos semáforos, primero que se pongan a funcionar correctamente los que existen. Esa es la situación pues de la semaforización que se presenta hoy en nuestra ciudad de Cartago. Y a propósito del tema de la movilidad, recordemos que se ha confirmado la realización mañana del Día del No Carro y No Moto en la ciudad de Cartago. Había algunos inconvenientes que fueron superados porque la CBC necesitaba, para garantizar la realización de la jornada, la presencia de unos equipos de medición de contaminación. Ya estos están definidos y por eso mañana, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, se cumplirá esta jornada, el Día del No Carro y la No Moto en la ciudad de Cartago, para que estén atentos y no vayan a incurrir en sanciones a quienes se movilicen en carros o en motos sin el respectivo permiso. De otro lado, un sector del gremio transportador se ha mostrado en desacuerdo con los límites de velocidad que se han demarcado en las calles de la ciudad de Cartago. Dicen que esto también contribuye a la accidentalidad, como quiera, que califican de que 50 kilómetros por hora en las calles de la ciudad es un límite demasiado alto. El exceso de velocidad es una de las principales causas de los accidentes de tránsito. En la ciudad hay zonas donde el límite de velocidad permitido es de 50 kilómetros, lo que según voceros del gremio transportador es muy alto.
A ver, es preocupante que nuestra ciudad se vea un índice de accidentalidad tan grande, porque es que vivimos una ciudad donde es un caos de accidente. Y pues es muy extraño, y a mí personalmente me parece paradójico y contradictorio, donde hayan sitios que han demarcado sitios residenciales dentro del casco urbano del municipio de Cartago, donde hayan demarcado el máximo de velocidad 50 kilómetros por hora, permitiendo un exceso de velocidad cuando la norma habla claro que en sitios residenciales el máximo de velocidad son 30 kilómetros por hora. Entonces, mire, se está excediendo en 20 kilómetros por hora, donde debemos prever son antes que la gente no ande a esa velocidad. El gremio está a la espera de la nueva convocatoria por parte del gobierno municipal para tratar la problemática que los afecta. Entonces estamos esperando podernos reunir con el alcalde y con el asesor jurídico, tránsito y secretaría de gobierno para mirar una serie de problemas que tiene el gremio. Y no solamente el gremio, es que es todo el transporte en Cartago, hasta el transporte, la parte de movilidad, porque es que nosotros hacemos parte de la movilidad de Cartago y creo que somos los que más la utilizamos. Por ende, nos interesa que en las reuniones se toquen todos los temas relacionados con la movilidad de la ciudad y pues esperamos que las administraciones municipales se tome pues el tiempo para que nos escuche. Hora de hacer nuestra primera pausa de comerciales. Esto es NBC Noticias, la nueva voz de Cartago y la región. Ya volvemos. De patria de huérrimo suelo, de los fértiles campos en flor, de las verdes colinas que el cielo viste siempre de rico esplendor. Adelante, ciudad bendecida por la mar. Te cogí tirando la basura. Cartago, más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso, entrego mi basura solo a personal autorizado. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10, 815 Cartago. Teléfono 313-789-7405. El regalo ideal para mamá son 8 días en La Habana, Cuba. Pregunta por nuestros planes turísticos. Disfruta del City Tour, deportes acuáticos, tiquetes aéreos, alojamiento y muchas comodidades más. Mamá se merece las mejores vacaciones en La Habana, Cuba del 7 al 14 de mayo. Haz tus reservaciones en Turis Norte, carrera cuarta, 1220, local 101, teléfono 211-2340 y 315-540-3601, Cartago. Te cogí tirando la basura. Cartago más limpia, más bonita, más turística. Mi basura se ve, mi cultura también. Por eso presento mi basura en la puerta de mi predio, casa o negocio. Todos por una ciudad grande y bonita como Cartago. Un mensaje de Cartagüeña de Aseo Total. Recogerá.
Vamos ahora a presentarle las principales noticias que se originan desde la gobernación de nuestro departamento. Son 31 las instituciones educativas del Valle del Cauca que recibieron incentivos económicos por parte del Ministerio de Educación por mejorar las metas del Índice Sintético de Calidad Educativa en cuanto a educación primaria, secundaria y media. La ministra de Educación, Gina Parodi, reconoce el esfuerzo y dedicación que ha permitido lograr las metas propuestas en calidad educativa para el Valle del Cauca y ratificó el compromiso del Gobierno Nacional en el marco del plan de incentivos con entrega de más de 4.200 millones de pesos a instituciones educativas del Valle del Cauca. Por su parte, la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, ratificó su compromiso con la mejora de la calidad de la educación en el departamento y aseguró que con el programa Los Más Porras se beneficiarán con 100 becas los mejores estudiantes de bachillerato para que puedan acceder a la educación superior completamente gratuita. Vamos a dar incentivos a los docentes de la región en maestrías y doctorados para incentivar a los profesores para que mejoren la calidad en la educación, señaló la mandataria al finalizar diciendo que estamos decididos a que el Valle del Cauca sea el más educado. Misión Rural es un documento creado a través del Ministerio de Agricultura y el Departamento Nacional de Planeación en conjunto con las Secretarías de Agricultura del país para dar apoyo y asistencia al sector agrícola de todas las regiones. La Secretaría de Agricultura del Valle del Cauca es la segunda en presentar el proyecto a sus gremios después de haber sido lanzado en Bogotá. Esto es una muestra que garantiza que el Valle del Cauca es el fortín agrícola de Colombia. Por eso, el Departamento Nacional de Planeación quiso presentar la misión rural en esta región. Esta es una gran oportunidad que brinda el Gobierno Nacional para transformar el campo a través de las diferentes agremiaciones y entidades. Por unanimidad de los miembros, fue designado el Departamento del Valle para continuar ejerciendo la Secretaría Técnica del órgano colegiado de Administración y Decisión, OCAD. Desde que inició a operar el Sistema General de Regalías en el 2012 hasta la fecha, el Valle del Cauca tiene bajo su responsabilidad el funcionamiento de la Secretaría Técnica, siendo el único departamento que ha logrado ser reelegido por 4 años consecutivos. Como secretario técnico fue designado el secretario de Planeación Roy Alejandro Barreras. De esta manera, los departamentos que conforman la región Pacífico reconocen la valiosa gestión que realiza desde la Secretaría Técnica a lograr la articulación de Cauca, Chocó, Nariño y Valle para la viabilización, priorización y aprobación de 295 proyectos por un valor superior a 1 billón de pesos. Los recuperadores ambientales o recicladores de la ciudad se han reunido recientemente con las autoridades ambientales del municipio. Se busca brindarles mayores herramientas para el desarrollo de su trabajo. Una vez tengamos el censo, vamos a iniciar con un proceso de capacitación. La empresa Cartagüeña de Aseo nos va a brindar la mano en este tema para que ellos sepan cómo deben manejar los recursos, los residuos sólidos que dejan los ciudadanos antes pues, de que pase el carro de recolección. Una vez se les dé esa capacitación, vamos a carnetizar a aquellas personas que hayan asistido a la capacitación y que de manera consciente hayan adquirido los conocimientos que son necesarios para ejercer esta actividad, y después haremos un llamado a la ciudadanía para que le entregue sus residuos solo a las personas que estén identificadas con el carnet, porque eso nos va a garantizar que los residuos sólidos van a llegar donde deben llegar. A darnos a conocer la normatividad, darnos a conocer que hay unos parámetros que cumplir para llegar a aquellos requisitos, pero es a bien beneficio de los recicladores. Durante el encuentro se recordaron las normas que regulan dicha actividad, los deberes, las obligaciones y los requisitos que deben cumplir, los sitios y lugares donde la pueden realizar, las sanciones a que se pueden ver expuestos y recomendaciones de las autoridades ambientales. Planeando un gran proyecto en las instituciones educativas público-privadas para que a través de la regla de las 3 R's, como es reducir, reciclar y reutilizar, podamos llevar a cabo un muy buen trabajo con todos estos recuperadores ambientales que hoy se están caracterizando.
Ahora llega Ever Escobar con toda la actualidad deportiva aquí en NBC Noticias. Buenas tardes, bienvenidos a la información deportiva a través de NBC Noticias. El fútbol de salón cada vez toma más fuerza en Cartago. En esta oportunidad se abren las inscripciones para un torneo de futsal femenino categoría libre. El fútbol de salón se consolida en Cartago como uno de los deportes recreativos y de competencia favoritos en la actualidad. Hasta el sábado 23 de abril se llevarán a cabo las inscripciones para el torneo de futsal femenino categoría libre que se jugará en las canchas de Morumbí. El torneo tendrá un costo de inscripción por equipo de 200.000 pesos y un costo de arbitraje de 20.000 pesos, con lo que se espera tener participación de equipos de Cartago y municipios aledaños. Se tiene previsto que los partidos inicien a partir de este sábado. La Liga de Ciclismo del Valle del Cauca invita al gran circuito ciclístico que se disputará en el municipio de Zarzal. El certamen hace parte de las fiestas aniversarias de este municipio. Este domingo 24 de abril, los zarzaleños podrán disfrutar del gran circuito ciclístico que se disputará en este municipio con motivo de sus fiestas aniversarias. La competencia contará con pedalistas de la región e iniciará a las 8 de la mañana. El Interés, la Liga de Ciclismo del Valle y el Club Águilas harán parte de la coordinación del evento. Esta tarde, Atlético Nacional enfrentará a Huracán en la sexta fecha de la Copa Libertadores de América. El partido será transmitido desde las 4:30 de la tarde. Nacional ahora irá en busca de la victoria ante Huracán. El equipo antioqueño ya clasificado a los octavos de final ha ganado hasta el momento todos los partidos de la fase de grupos, lo que motiva a finalizar con puntaje perfecto. Huracán, por su parte, está virtualmente clasificado a los octavos, aunque espera conseguir por lo menos un empate para asegurar completamente su clasificación. El último enfrentamiento entre ambos equipos lo ganó Nacional 2-0. De esta manera hemos llegado a la parte final de la información deportiva a través de NBC Noticias. Cordial invitación para que sigan en sintonía de nuestro informativo. Decor Muebles PF le ofrece lo mejor en juegos de alcoba, comedores, juegos de salas, armarios, closets, cocinas integrales, excelentes acabados y materiales de calidad. Lo que no encuentres aquí, te lo fabricamos. Decor Muebles PF, calle 10-815 Cartago, teléfono 313-789-7405. Tenemos más noticias para ustedes. Al ser incluida en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan de Desarrollo del Departamento, la vía Sotará Aeropuerto Zaragoza tendrá la oportunidad de conseguir recursos para que esta obra que se reclama por los cartagüeños sea una realidad. La vía que unirá a Zaragoza con el aeropuerto y la doble calzada a Pereira comienza a ser realidad, luego de que la misma quedara incluida tanto en el Plan de Desarrollo del Valle como en el Plan Nacional de Desarrollo. Esa vía a precios de hoy tiene un costo de 80.000 millones de pesos en un pavimento flexible con compra de predios, con la construcción en un puente en doble calzada sobre el río La Vieja. Llega, pasa por el aeropuerto con sus respectivas glorietas hasta salir a,
el corregimiento de Zaragoza. La Gobernación del Valle ya anunció una partida por 2.500 millones de pesos para los estudios y se está a la búsqueda de los 4.000 restantes. Los congresistas de Risaralda también le dieron el visto bueno a la obra. Los congresistas del eje cafetero, los 20 congresistas que aprobaron este proyecto también en el Plan Nacional de Desarrollo, que son los de Cauca, Caldas y Quindío, saben que esto es un puerto seco para la carga y pues solamente sería el río La Vieja hasta Sótara, unos 5 kilómetros, que es como por donde está la falda Mena, pero el largo trayecto está en el Valle del Cauca. En NBC Noticias también hay tiempo para que usted tenga su cuerpo y mente saludables. Buenas tardes, les hablo desde el noticiero NBC en nuestra sesión Cuerpo y Mente Saludable. Para el día de hoy les vamos a presentar cómo podemos llevar a cabo una excelente rutina de pierna. Bueno, el primer ejercicio que vamos a llevar a cabo es sentadilla libre. Es muy importante tener en cuenta aquí la posición de los brazos en un ángulo recto, ¿correcto? Es importante que siempre nos mantengamos derecho, mirada hacia el frente, ¿ya? Y que todo el peso no quede en la columna. Aquí los brazos van a ser el soporte para poder cargar altas cargas en el ejercicio. Acá estamos teniendo una sentadilla media, podemos trabajarla profunda, alta o media. El segundo ejercicio que vamos a llevar a cabo es tijera, lo vamos a hacer caminando, ¿correcto? Es muy importante aquí tener en cuenta que estamos trabajando toda la parte isquiotibial, es decir, la zona atrás de la pierna y por supuesto el glúteo. Es muy importante tener un movimiento controlado al momento de llevar a cabo el ejercicio. Si la pierna va adelante, la de atrás tiene que llevar la misma posición. El siguiente ejercicio que vamos a llevar a cabo se llama extensiones, ¿listo? Extensor. Aquí estamos trabajando la parte de los cuádriceps de la pierna. Es muy importante tener en cuenta aquí un movimiento controlado, es decir, subimos a un ritmo normal y bajamos lento, tensionando siempre la pierna. Este ejercicio es muy completo, lo podemos hacer iniciando o finalizando el trabajo de pierna. Y para finalizar nuestro entrenamiento de pierna, concluimos con pantorrilla. Es muy importante tener en cuenta aquí que como es un músculo en el cual se trabaja es con potencia y no con fuerza, hay que realizar varias repeticiones, ¿bien? Un movimiento controlado y con una carga moderada. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en nuestra sesión Cuerpo y Mente Saludable. No se les olvide que les hablo desde el gimnasio Fitness Goal Center y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de NBC Noticias. Volveremos mañana a la 1 de la tarde a través del canal 2 de Protelco en la ciudad de Cartago de CNC. A las 5:30 será también nuestra reemisión. Una feliz tarde para todos.